nos vamos con nuestro segundo invitado, Jaime Vieira Posek, quien está desde Suecia, entiendo, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad sueca se encuentra usted? Estoy en Estocolmo. En Estocolmo, muy bien. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, Jaime. Muchas gracias por traernos este interesante libro y esta interesante conversación, El ADN del Patriarcado. Porque Jaime le da una mirada más amplia a lo que es la violencia machista, lo ha hecho a través de distintos estudios elaborados con los instrumentos de la antropología del género. Y nos va explicando y diseccionando, ¿no es cierto?, este sistema milenario, claro que sí, hasta lograr conformar un armazón científico para la creación de una nueva teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal que provoca, a algunas nos provoca una cierta inquietud, por cierto. Jaime, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y es un honor estar con ustedes, por supuesto. Jaime, bueno, cuéntanos sobre este libro, El ADN del Patriarcado, y cómo a través de diversos estudios y tú vas haciendo esto que hemos llamado esta nueva teoría de la sociedad androcéntrica patriarcal. Bueno, este es un libro que es una propuesta de difusión científica sobre la antropología del género. Por lo tanto, es un ejercicio pedagógico y didáctico para hacerla conocida a todo el mundo, ¿no? Perfecto. Y tiene, como tú decías, 6 artículos, 6 estudios de género, donde yo voy poco a poco diseccionando el patriarcado para explicar su origen, su funcionamiento y su consecuencia en nuestra sociedad. El patriarcado, como muy poca gente sabe realmente, es un sistema orgánico que está presente en nuestra sociedad, pero la gente no tiene idea que vive dentro del patriarcado, digamos. Claro. Muy poca la gente que lo estudia y que sabe realmente que es el poder realmente más grande y más antiguo que rige nuestra sociedad. Entonces, este intento, esta propuesta, como te digo, es una propuesta pedagógica, un ejercicio pedagógico de mucho esfuerzo para difundir el aporte que ha hecho la antropología del género en los movimientos feministas y en la liberación, no solamente de la mujer, sino también del hombre. Porque claro, el que también se ve afectado por estos estereotipos, ¿no? Absolutamente, o sea, somos nosotros los hombres los que mantenemos el patriarcado, realmente. Porque en Chile me he dado cuenta, a través de muchas entrevistas que me han hecho, que los hombres cuando escuchan hablar de patriarcado, de género, todos estos conceptos que se están usando hace muchos años ya, que están ya institucionalizados, digamos. Pero el hombre siempre se siente como ajeno a todo esto, como parte de un problema de la mujer, digamos. Claro. Eso me he dado cuenta en Chile, principalmente, y en toda Latinoamérica, que se da este fenómeno. Cuando en realidad nosotros los hombres somos parte importantísima del problema, porque somos el problema. Somos nosotros que día a día mantenemos el patriarcado en forma inconsciente o subconsciente, por omisión o por acción. Pero somos los hombres los que mantenemos el patriarcado, por lo tanto somos parte importantísima del problema. Me parece muy interesante cómo lo plantea Jaime, y en momentos como este me parece que es súper importante también tener esta conversación. No sé cómo lo ves tú, pero como que hay discursos contrarios al feminismo, contrarios a los estudios de género. En Chile hubo incluso una persecución a profesores, profesoras académicas, académicos que han hecho aportes desde ese sector, digamos, el año pasado bien fuerte. Y en otras partes del mundo también pasa, como en España, por ejemplo, que se ve un avance muy grande de discursos como los que tiene Vox, o en Italia, que gana finalmente la primera ministra, es una mujer que lamentablemente tiene estos discursos también contrarios a lo que ellos llaman ideología de género, la Agenda 2030 de la ONU, etcétera, ¿no? Es importante como que entendamos que el patriarcado, como bien dices tú, es un sistema, pero también es una estructura
estructura, ¿no? Cómo se estructura el Estado. ¿Podríamos explicar un poco eso? ¿Y qué te parece a ti estos discursos que son contrarios a tener estas conversaciones y estos estudios incluso? No, claro, como te decía, el patriarcado es un sistema orgánico que rige nuestra sociedad. Es el sistema más importante porque además es el más antiguo. Es anterior al capitalismo, inclusive. Entonces, es muy extraño que la gente no tenga conciencia plena de este fenómeno. O sea, la gente vive en una sociedad que no tiene idea cómo es, cómo funciona. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, le da al patriarcado una connotación identitaria, como dicen los ciertos grupos, etc. Pero realmente es la base de nuestra sociedad. Es un sistema orgánico, estructural, que nos afecta a todos, digamos, a mujeres y a hombres, y desde que nacemos. Pues ya antes de nacer tenemos ya los géneros determinados, las características de los géneros femeninos y masculinos están ya determinados solamente por haber nacido hombre o mujer. Entonces ya eso implica que hay una estructura orgánica muy poderosa que lamentablemente no se estudia en la escuela, en la educación pública, ni en ningún lado, digamos. Solamente ahora ha salido desde la década del 70, 80, empezaron en la Academia de Estados Unidos, empezó la antropología del género, la antropología de la mujer, que de ahí parte todos estos conceptos que tanto se discuten en este momento y que la ultraderecha refuta con argumentos, por supuesto, todos falsos, porque ellos hablan de una ideología del género, cuando no es una ideología, nunca ha sido una ideología, sino que es una teoría que es tan robusta que propone también una forma de analizar la sociedad, pero nunca ha sido una ideología realmente. Pero este concepto de la ideología del género también es una ideología, una ideología que parte de un escrito de la Iglesia Católica, una encíclica de la Iglesia Católica, que fue la primera que habló sobre la ideología del género. Y de allí la ultraderecha se agarró de este concepto, más que todo por miedo y falso y real de que el género va a destruir a la familia occidental y cristiana, etc. Cuando es todo lo contrario, cuando los géneros sean igualitarios, la familia va a tener una armonía que nunca ha tenido, digamos. O sea, también es un aporte a la familia no enferma como la actual, que, o sea, que en la familia hay una violencia de género muy latente. Por eso se ha hecho todo un marco jurídico y penal, inclusive en la relación más íntima de la mujer y el hombre, porque existe dentro de la familia, que habla la ultraderecha, existe el machismo violento contra la mujer. Claro. Entonces el género realmente lo que propone es el fin de la violencia de género, incluyendo la familia, dentro de la familia. O sea que en definitiva el género, de que tanto habla la ultraderecha, que es una ideología del género, es positiva para la continuación de una familia, pero una familia sana, digamos, sin que exista la violencia machista. Esas son cosas que hay que discutirlo mucho y difundirlo, porque la ofensiva, la grandísima ofensiva de la ultraderecha en todo el mundo tiene un poder increíble, y hay que armarse un también un argumento muy poderoso para poder rebatir, refutar sus argumentos. Mire, Jaime, sí, es muy cierto lo que dice en esa descripción de lo que es la ideología de género, del avance de la ultraderecha. Parte de la razón por el avance de esa ultraderecha tiene que ver con una incomprensión de estos términos. Por supuesto que esto es una cuestión que afecta más a los hombres, que ven esos como temas de mujeres, pero en realidad también incluye a muchas mujeres que tampoco entienden esos conceptos, ¿no? En América Latina, con una gran población rural, con bajos niveles de educación, ¿qué van a entender que de conceptos académicos que nacen en las universidades más elitistas de Estados Unidos? Y pocas veces tiene una traducción simple para que se refiere a la vida cotidiana de las poblaciones latinoamericanas. Por eso quería hacer una pregunta mucho más básica, ¿ya? Cuando hablamos de patriarcado, esto es algo que es un fenómeno histórico, entonces empezó en algún momento. Para ti, ¿en qué momento empezó
el patriarcado y en qué consiste el cambio? Bueno, según todos los estudios históricos, hay una historiadora que es muy, muy poderosa, que es Lender, que se llama. Ella ha hecho el análisis del origen del patriarcado más completo, según mi opinión. El patriarcado empieza 3.000 años, entre 3.000 y el 600 a.C., y empieza como la familia nuclear. Primero que todo es una familia nuclear, que tú sabes que la familia nuclear comprende la madre, el padre, y los hijos y las hijas. Y dentro de este hogar nuclear se crearon las normas patriarcales muy, muy potentes, y toda la herencia pasó del padre al hombre. Y ese poder patriarcal dentro de la familia nuclear se trasladó a la sociedad poco a poco y partió en el antiguo Medio Oriente. Desde partió el patriarcado y se distribuyó por toda la tierra después, pero partió de la familia nuclear, que estableció las normas patriarcales con la herencia hacia el hombre. Y eso, todo ese sistema nuclear de la familia pequeña, digamos, se trasladó poco a poco a la sociedad toda. Ese es el origen del patriarcado. O sea, es básicamente porque los hombres eran los herederos de todo y la mujer no podía heredar tampoco, no existía esa posibilidad. La mujer solamente se usó como una transacción, porque es claro, hacer una transacción económica para casar a la mujer con otros hijos de patriarcados. Entonces se creó todo un sistema, una cadena para crear más poder al patriarca. La mujer fue la primera mercancía que se vendió realmente. Entonces, antes del capitalismo, digamos. La mujer se vendió en el casamiento para que el padre recibiera una cantidad enorme de dinero y se reprodujera en riqueza, etcétera, en poder, el poder del hombre, del padre. Entonces, este hombre poderoso que domina, que subordina tanto a la mujer como a los hijos, ya esta visión del patriarcado, que nace, como dijiste, 1.000 años antes de Cristo y sigue existiendo hasta hoy día, ¿no? Perjudica a la gente, perjudica obviamente a las propias mujeres porque están en esa posición de subordinación en la familia, perjudica a los hijos y las personas los hombres que no entran dentro de esa lógica de dominación. Pero los que reaccionan al avance del movimiento feminista dicen, pero no toda masculinidad es dominante de esa forma. No todos los hombres son así, ¿no? Estos son los justificativos que salen muchas veces. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo ves la alternativa a esta dominación del hombre? ¿Y cómo ves las justificaciones del hombre? Dicen, no, pero nuestra forma de ejercer poder no es así de violenta. Lo que pasa es que el patriarcado, como todo sistema estructural poderoso, ha ido adaptándose a los cambios, ¿eh? O sea, la legislación en el siglo XIX y XX creó toda una legislatura que también favorecía a la mujer, digamos, dentro del matrimonio. Pero eso no implica que el patriarcado se acabe. Es como un sistema, como el capitalismo, que se va adaptando a las condiciones. Entonces, ¿y cómo se ha ido adaptando? Como va adaptándose a través de la aceptación, ciertas aceptaciones de las reivindicaciones de la mujer, pero en definitiva las estructuras generales siguen funcionando dentro del patriarcado. Esa es la gran lucha cultural, porque es una lucha cultural, esta no es una revolución armada ni violenta, digamos, por eso es tan lenta. Claro. El feminismo tiene una revolución pacífica, donde la herramienta que tiene es el diálogo, el diálogo democrático. O sea, su lema podría ser convencer y no vencer, digamos. Incluir al hombre, o sea, no destruirlo, porque nunca el feminismo ha sido contra el hombre, sino que contra el machismo, que tiene ciertos hombres, porque todos los hombres, como tú decías, no son maltratadores de mujeres. Y eso implica una cosa muy clara, es que
Si fuese, como dice la ultraderecha, que el machismo es una cuestión biológica, por lo tanto, imposible de cambiar, todos los hombres seríamos violentos y golpearíamos a las mujeres, digamos, que es una cuestión natural y no se armaría un problema político de esto. Pero indiscutiblemente no es una cuestión biológica y a través de los años, digamos, el hombre ha aprendido no ser violento dentro de la familia, digamos. Pero la estructura general continúa siendo la machista, o sea, la violenta, hasta el 60, supongo, no existían los términos, hasta los 80, digamos, no existía ninguna legislación contra el maltrato doméstico, contra la mujer. No había ninguna legislación ni ningún código penal que penalizara esto. Pero poco a poco la lucha feminista, más que todo, y de todas las mujeres, diría yo, han logrado abrir terreno a través de la lucha cultural para crear una protección penal contra contra la violencia que se ejerce. Entonces, todos estos avances han hecho que el patriarcado pierda poder, tanto que en este momento hay una contraofensiva del neomachismo, como le llamo yo, que es enorme, y que de allí se ha agarrado la ultraderecha con mucho éxito, para hacer una regresión a nivel global de todo Occidente sobre los grandes avances que hemos tenido durante los últimos 40 años. Y ha sido precisamente porque el patriarcado ha tenido que ceder un poco, entregar cierto poder a las mujeres, pero el patriarcado sigue funcionando, porque supongo que si hablamos del capital, de quién es el dueño del dinero, el dueño de dinero son solamente hombres. Dentro de toda la jerarquía de las grandes empresas, no existen de mujeres dueñas de las grandes empresas, son todos hombres. Y tú sabes que la economía define muchas cosas, digamos, define la política, define, etcétera, el sistema ideológico, etcétera. Entonces todavía hay lugares donde la lucha feminista y de las mujeres no ha llegado, no ha logrado penetrar. Por lo tanto, el patriarcado se va adaptando a todas las condiciones, pero sigue funcionando. Muy interesante, y de hecho se une mucho, Jaime, curiosamente, con lo que estábamos hablando antes sobre el sistema financiero mundial, digamos, y cómo está manejado absolutamente por hombres, que hacen de esto una cosa muy opaca para que no lo podamos entender ni ver, ¿no? Eso sucede en tierra, en lejanas, por un mar completo, y no sabemos ni siquiera mucho de lo que ahí pasa, donde los hombres todavía se unen, estos hombres poderosos, blancos, heterosexuales, cisgénero, claro, sí, por supuesto. Claro, sí, es un club, es un club muy pequeño además. Exacto. Es una elite que no cubre más del 1% de la población, que tiene un poder tan enorme, mucho más que el ingreso per cápita de cinco gobiernos, de cinco países. Entonces, este poder económico que se llama el mercado es una élite muy pequeñita del 1% de la población mundial. En Chile, esto se puede extrapolar a Chile. Y también en Chile el 1% tiene el poder económico absoluto y que se lleva el 40 y casi el 50% de las ganancias, de las riquezas totales del país. Pero este es un grupo absolutamente machista, patriarcal, donde no tiene ingreso una mujer, sino hay una sola mujer que sea dueña de un gran capital, realmente. Entonces, ahí hay otro área donde la lucha cultural del feminismo y de las mujeres no ha logrado penetrar. Pero ya lo haremos. Somos lentas, pero seguras. También con los hombres feministas, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque sin los hombres feministas va a ser casi imposible. Ay, ay, ay. Muy interesante esta conversación, Jaime, y por supuesto este libro que trajo la editorial Cuarto Propio, El ADN del Patriarcado. Aquí están estos 6 estudios donde Jaime disecciona lo que es el patriarcado para combatirlo a los hombres feministas, a todas las disidencias sexogenéricas y a las mujeres, por cierto. Leer este tipo de cosas y entenderlo, pucha que es importante. Y no es un libro contra el hombre, como plantea la ultraderecha. No. Todo lo contrario. Es para el hombre, para
liberarnos del machismo ese homogéneo, castrante que existe y que no da oportunidad de ningún tipo de otra masculinidad. Eso es lo tremendo. Eso es lo y más hay tremendo. Otra masculinidad. Eso está, se está construyendo una nueva masculinidad que no contempla la violencia machista, que es lo más extraordinario. Por lo tanto, y contempla lo más inteligente que tenemos los seres humanos, que es el diálogo. La forma de dialogar, de solucionar los conflictos a través del diálogo. Entonces, no es un libro contra los hombres, por lo contrario, es para liberarnos también junto con las mujeres de la opresión del patriarcado y del machismo. Muy cierto, Jaime, te pasaste. Muchas gracias por tener esta conversación con nosotros y conectarte con la voz de los que sobran y el público chileno, a quien le hará muy bien leer este libro. Así que un abrazo para ti, muchas gracias. Por supuesto, un abrazo para todas, todos y hasta siempre.